Hola, gracias por estar de nuevo con nosotros en nuestro canal de YouTube, Epistemología entre la ciencia y la sociedad. El día de hoy te traemos un análisis de la crítica de la causalidad mecanicista en las ciencias de la vida, de Leonardo Velázquez, publicado en el 2020. En este artículo resaltamos cómo el empirismo reduccionista subyace al hábito científico actual, al imponer la causalidad mecanicista como principio explicativo de las ciencias de la vida, causando la falta de comprensión del proceso vital con el fin de equilibrarlo lo más cercano al de una máquina, dejando en claro que, en la actualidad, el sentido práctico del hábito científico está convencido de que lo importante son los hechos comprobados, y la crítica de ideas es irrelevante o un dispendio. Esto ha simplificado el problema epistemológico de la objetividad científica a una especie de índice de confianza de la calidad de conocimiento. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. No olvides suscribirte al canal y activa la campanita. Síguenos en nuestras otras redes sociales que te dejamos en la descripción. Nos vemos.